a la señora Jamie hace algunos años en un negocio familiar. Las circunstancias en ese momento, quizá la dinámica que vivimos socialmente, no nos hacen detenernos para preguntarnos cuál es la circunstancia por la cual una persona puede vivir con obesidad. Hasta apenas unos días, gracias a que Susy Castro tuvo la fortuna y la oportunidad de su vida, de que siendo una persona con obesidad, tuvieras la oportunidad de hacerte una cirugía que te está ayudando en reducir ese peso en la cual de repente la gente que tiene este problema vive atrapada. Me contacta con la señora y hoy estamos en un esfuerzo tratando de compartir historias de vida en busca de poder salvar un caso más de obesidad y compartirlo para saber cuál es la forma de vida que tiene una persona con sobrepeso. La señora Jamie tiene una situación, está en la necesidad de, en la oportunidad por un lado, pero también en la necesidad de una cirugía. ¿Qué cirugía usted requiere y por qué es urgente que se la haga? Es una cirugía que es llamada, es un bypass gástrico. Esa cirugía de alguna manera en muchos casos es considerada como una cirugía estética, pero en casos ya como el mío, por ejemplo, es una cuestión de salud. Yo todavía unos meses atrás no podía incluso ni caminar, o sea, apenas podía caminar, no sé, unos 10 metros y ya no podía dar más pasos porque me cansaba, me fatigaba mucho. Ahorita con el plan en el que estoy, en el hospital donde me están atendiendo, ya he podido bajar un poquito de peso y eso me ha permitido ya empezar a moverme, ¿no? Es una cuestión de salud porque obviamente al tener tanto peso sufro de hipertensión. Les decía, no puede uno tener una vida pues normal, ¿no? Está uno dependiendo de los familiares. En este caso yo tengo ya casi 2 años desempleada y nosotros aquí nos sostenemos o nos ayudamos con lo que mi mamá gana en su trabajo, ¿no? Pero pues es una situación difícil. Entonces surge esta oportunidad de operarme. El hospital al que voy es el Hospital de Alta Especialidad de Mérida y es un costo por la cirugía mucho menor que el que se paga en cualquier otro lugar, ¿no? La cirugía es mucho más costosa, pero por medio del hospital esta cirugía, el hospital solo me está cobrando lo que es el uso del hospital como tal y de los especialistas, pero eso se hace en base a un estudio socioeconómico y no es mucho. Lo que aquí sale caro es que el hospital no cuenta con todo el material quirúrgico que necesita el especialista para hacerme esa cirugía. Entonces este material se tiene que adquirir con una empresa privada. Y la cotización por dicho material es de 47,000 pesos. Eso es lo que para mí pues es imposible. Yo no tengo esa cantidad, ni tengo manera de conseguir esa cantidad de dinero, ¿no? Jamie, decías, apenas acabo de bajar unos kilos, pero unos kilos representa ¿cuántos en realidad? 30 kilos que tenías adicionalmente a como estás ahorita y que te mantenían semipostrada. Sí, yo estaba prácticamente todo el día estaba sentada, por lo menos, y gran parte del día incluso acostada. Yo incluso para hacer cosas aquí en la casa como cocinar o algunas cosas así, tenía yo que acercarme con una silla y mi hijo tenía que alcanzarme todo lo que necesitara, desde una cuchara, lo que fuera, él tenía que acercarme todo porque yo no podía. Incluso al levantarme me dolía absolutamente todos los huesos desde la cadera hacia abajo y para empezar a dar uno o dos pasos tenía yo que esperarme tantito porque no me respondía el cuerpo. Acabas de bajar 30 kilos porque tuviste un tratamiento que acabas de ser retirado. Sí, de hecho yo estaba pesando 195 kilos. Ahí en el hospital, el bariatra que me está viendo, el cirujano que me está viendo, él me sugirió
que yo bajara un poco de peso, porque yo originalmente fui al hospital por una cirugía de que me iban a quitar la vesícula, que ya estaba yo muy mal, y precisamente por mi problema de obesidad no podían operarme aquí porque tenía que hacerme una laparoscopía, no podían abrirme así normal por todo el tejido adiposo. Y aparte por el sobrepeso, pues no era muy, muy fácil que yo aguantara la anestesia. Me mandan a Mérida originalmente por eso. Y al verme allá, ya los especialistas, como allá se hace ese tipo de cirugías, por mi edad y por el sobrepeso me dijeron que yo era una candidata idónea para la cirugía. Y se empezó a hacer todo el proceso. Entonces, pero el médico a mí me dijo, necesitamos que bajes un poco de peso porque siempre la anestesia es un riesgo, ¿no? Y él me recomendó que se pusiera un balón intragástrico. Y el hospital tampoco cuenta con ese tipo de material, o sea, el hospital no lo puso. Pero una persona también de aquí, de Carrillo Puerto, una maestra, al saber esta situación, ella vino y me dio lo que costaba el balón, ella me lo trajo. Y con eso se pudo costear ese balón. Con ese balón yo bajé arriba de 15 kilos en poco tiempo. Todo lo demás fue ya antes con lo de el régimen alimenticio que me habían dado con lo de la vesícula y todo eso. Jenites, ahorita el hospital te da inclusive fecha probable para una cirugía y bueno, la intención es que, pues el llamado también a que haya gente de buena voluntad, de gran corazón, que nos pueda ayudar ahora a reunir esa cantidad y sobre todo porque algo decías al principio, no es por cuestión estética, ya no es buscar una belleza física, es buscar la tranquilidad de salud, la paz de salud. Sí, principalmente es por motivos de salud y también a la par es en la cuestión de que yo tengo un hijo, un hijo único, ¿no? Y él está por entrar al tecnológico, a empezar la carrera. Y yo sé que hay becas y todo, ¿no? Pero también eso genera gastos. Y yo, aquí encerrada, sin trabajar, de alguna manera esclavizada y al joven, sobrepeso. Y siendo joven. Y ser una persona que no soy productiva. O sea, yo necesito cubrir mis necesidades básicas, cubrir las necesidades de mi hijo. O sea, no es una cuestión de estética, de verdad que no. O sea, en mi cabeza no está en este momento, ay, me quiero poner una ropa y verme muy bien. Es lo que menos pienso. La obesidad, ¿cómo llega a la vida de una persona? Me decías, no nos damos cuenta cuando los kilos van llegando y se van acumulando en uno. Sí, yo creo que cada caso es un poco diferente y a la vez son muy parecidos todos los casos de obesidad, ¿no? En mi caso personal, yo sufrí una depresión desde niña y pues no sé si por los tiempos en los que cuando yo fui niña no había tanta información al respecto, pero la verdad es que yo toda mi vida me sentí mal y yo no entendía por qué. No entendía por qué no encajaba en la sociedad, no entendía por qué no encajaba con mi familia, no entendía por qué todo el tiempo me sentía triste. Y todo el tiempo fue así, fue estar muy deprimida todo el tiempo, estar llorando mucho y era comer por ansiedad. Casi sentir peleada con el mundo, ¿no? De hecho vive uno peleado con el mundo. De hecho, yo me atrevo a pensar que todas las personas que de alguna manera sufrimos obesidad estamos deprimidos y peleados con el mundo, porque además te expones a una sociedad que te juzga duramente, ¿no? Sin saber el trasfondo de toda esta situación. Y los kilos llegan y luego uno dice, no te fijas en qué momento están arribando a ti. No puedes, porque por ejemplo en mi caso, pues la ropa es, o sea, no puedes utilizar ropa a lo mejor que te ciña, ¿no? Y no te das cuenta, o sea, y aunque utilices ropa que a lo mejor no se estira, pues todos sabemos que la tela va dando de sí, ¿no? Y no te vas dando cuenta, o sea, tú a lo mejor, como decía Susi, tú te sigues viendo que la ropa te queda y dices, no estoy subiendo de peso. En mi caso, cuando yo me vengo a dar cuenta de que ya esto ya es un problema grande, y de verdad, o sea, puede sonar risible e incluso increíble, pero yo me vengo a dar cuenta de este problema tan fuerte ya, hace tal vez 2 años que me quedé sin empleo. Que fue cuando me encerré aquí, ya no salía. Que vio las consecuencias del sobrepeso.
¿sí? Porque pues yo de alguna manera era productiva, o sea, tenía un trabajo y eso te mantiene siendo, por llamarlo de alguna manera, una persona normal. No te das cuenta de tus limitantes o de lo que está pasando con tu salud, porque pues tienes un trabajo, de alguna manera te mueves, aunque si bien te cansas, te cuesta mucho trabajo hacer todo lo que las demás personas hacen normalmente, pero de alguna manera estás dentro de una sociedad productiva. Pero ya cuando estás, ya cuando yo me vi aquí encerrada sin trabajo, fue cuando a mí me cayó el fracaso de que estaba subiendo de peso, de que estaba ya muy, muy, muy obesa. Pero pues a lo mejor no sé si la frustración, el estar encerrado, no sé, como que en vez de salir, como que eso te va hundiendo un poco más. Susi, ir diciéndole adiós a la obesidad es costoso, es un reto, hay que tener el apoyo de toda la familia, de amigos, de conocidos, y volver a recuperar la confianza en sí mismo. ¿Qué también se siente decirle adiós a la obesidad? Yo le comentaba a Jamie, le comentaba que antes de que me operara y de que estuviese como estaba Jamie, porque yo antes de que me operara llegué a pesar 163 kilos. Y que decir los 163 kilos era como decir, mírenme qué terriblemente estoy. Era frustrante, terrible, triste. Yo iba a la calle y me juntaba con las demás personas. Yo veía cómo me veían, como si fuera un animal. ¿Te sentías diferente? Me sentía yo muy mal. Pero yo, como siempre he tenido un carácter de que lo puedo todo, me vale lo que digan, yo me ponía una coraza y decía, bueno, estoy gorda, me veo en el espejo y me doy cuenta de cómo estoy, pero yo valgo por lo que soy, por lo que tengo. O sea, a lo mejor lo contrario de lo que estaba sintiendo yo. Y siempre he sido muy querida en mi familia, adorada por mis hijas, y digo, bueno, a mí eso no me importa, es algo más que algún momento de mi vida me pasará y veré qué hacer. Yo hace 11 años me iba a hacer esta operación, pero cuando llega el momento que yo me la pueda hacer, voy a que me hagan todos mis análisis postoperatorios y me doy cuenta de que estoy embarazada. Me dice el doctor, no te la pueden hacer porque estás embarazada. En los programas que pasan de las gorditas, yo no sabía que estaba embarazada. Es verdad, porque a mí ya me pasó. Tenía yo 5 meses de embarazo cuando me doy cuenta de que estaba embarazada. Yo seguía engordando, pero yo decía, es parte de lo normal de mi gordura, ¿no? Y seguía yo engordando y no sabía que estaba embarazada. De mis anteriores hijos, para poder quedar embarazada, tenía yo que estar en tratamiento. Y de este bebé me llegó sin esperar. Susi, decías en una ocasión que platicábamos que de repente te defendías diciendo, yo soy feliz como estoy, pero cuando te tocaba estar ya contigo misma, decías, bueno, es la forma como yo me defiendo, pero sí me siento mal. No, claro, para mí estar como estaba en mi gordura, yo decía, ¿por qué me pasa esto? Me sentía encerrada. Me sentía que este cuerpo no era mío. Atrapada en la obesidad. Atrapada en la obesidad. Era algo de que decía, bueno, ¿por qué me está pasando esto? De verdad, no es de que yo, a lo contrario a Jamie, de que me daba yo, por ejemplo, que por la frustración y la ansiedad a comer. Al contrario, toda mi vida vivía dieta. Toda mi vida. De verdad, aunque no lo crean, toda mi vida. No soy de las personas que voy y me siento y que me traigan tantos panuchos o tantos angustes o tantas tortas para que yo coma. No. Me sentía yo medida. Porque, y luego yo pensaba, ¿por qué si tenía yo el cuerpo que tenía? No podía yo decir, bueno, me voy a sentar y voy a comer bien, porque quiero comer bien. No lo podía hacer. ¿Los kilos solamente el camino? Me llegaban. Hasta que todo el tiempo iba yo con un nutriólogo y yo decía, bueno, pues qué, ¿por qué este nutriólogo nunca me dijo, ¿por qué no bajas de peso como debe de ser? Vamos a hacerte tales análisis. Nunca me lo dijeron, jamás me lo dijeron. Hasta que me doy cuenta de que estoy sube y sube y sube de peso, de que ya no son 1 o 2 kilos, sino 5, 10, 15, 20 kilos, 30. O sea, digo, bueno, esto está muy mal, algo muy malo está pasando, ¿por qué me está pasando esto? Voy al doctor, me dicen de mi doctor que está en Mérida y que él puede saber por qué me está pasando esto.
voy con él y le platico, le digo, le comento desde que era yo una niña hasta que soy adulta ahora. Me dice, algo debe ver, que te hagan esta serie de análisis. Me hacen esa serie de análisis, no sale nada del porqué de mi obesidad. Me dice, eso me parece muy raro, que te hagan estos análisis. Y es donde me checan que tengo insulina en la sangre. La insulina en la sangre me hacía engordar. Sí, ¿cuántos kilos ahora ya no están en ti? 48. ¿Y vas por más? Y voy por más. Voy por 30 kilos más. Esto gracias a la cirugía que Jamie necesita, que la vemos estrictamente, insisto, como estética. No solamente es estética, es de salud. Y bueno, creo que hoy la experiencia tuya puede servir para Jamie hoy, que estamos en este llamado de poder cumplir este sueño de salud y de esperanza de Jamie, pero también para que otras personas, hombres y mujeres, sepan que la obesidad es una enfermedad a la que uno se enfrenta, es un quizá un monstruo, por llamar de una manera, al que no podemos vencer, y que bueno, con la experiencia de algunas personas como tu caso, que gracias a Dios tuviste esa oportunidad de hacerte esa cirugía, pues hoy quisiéramos ver que es un camino posible y que no es un camino para la gente de mucha condición económica, y que si hay gente de condición económica baja, si requiere esta cirugía hay que hacer un esfuerzo. Así es, así ¿no? es. Hay que buscar las formas. Yo le decía a Jamie, no sé qué tengamos que hacer o qué tanto tenemos que buscar. Llegó un momento, te lo juro por Dios, no se lo estoy echando en cara a Jamie, pero llegó un momento que yo ya no podía dormir. Le digo a mi esposo y a mi hija, no puedo dormir. Tengo mucha preocupación por lo de Jamie, se está acercando el día, yo ya no busco qué hacer. O sea, buscaba yo las personas y me decían, sí, pero pues en realidad el que digan tal cantidad, no. Claro. Pero sí me decían, sí, te ayudamos con algo. Por eso yo pensé, voy a buscar a Georgina. Ella tiene su revista, escribe para algún periódico. Bueno, hay las formas de cómo me puedas ayudar. Y digo, ese día que estaba yo andando, dije, la voy a buscar a ella, para que ella sea la voz de nosotros. Y pedirle también a toda la gente que cuando nos vea en la calle, pues no solo diga, bueno, mira cómo está o cómo ha llegado a quedar de tal forma, sino que piensen ellos, así como todos, en por qué tienen alguna enfermedad. También nosotros tenemos el porqué de esa enfermedad. Jamie, tenemos como reto el día 7 de abril. Está programada una cirugía. La cirugía está programada para el día 9. Sin embargo, el pago a la empresa, para que la empresa provea el material al hospital, se tendría que hacer así ya como día límite el día 6 de abril. Y tenemos que hacer el esfuerzo para que esto suceda y tener un caso más, y que ambas mujeres de Carrillo Puerto se conviertan en difusoras de estas historias, ¿verdad? Como Susi se ha convertido ahora, que ahora el sobrepeso en Susi ya se convirtió ya en esa inspiración para que se ayude a gente que está enfrentando este terrible problema. Que de repente sienten que no hay una ventana, siquiera una rendija, por muy pequeña que parezca, que nos muestre que hay posibilidades. Entonces aquí es el llamado a que podamos unir esfuerzos. Ya lo estamos haciendo con grupos sociales que se han unido ya, y más adelante a través de esta página y las páginas en las que usted está viendo este pequeño trabajo periodístico pero humano, informarles de las actividades que vamos a realizar, esperando en Dios y en la gente que esto pueda hacerse realidad y cumplir un sueño esperanzador, que ya lo hemos platicado de Jamie, y que ahora pues lo ha abrazado Susi, pues lo he abrazado con mucho cariño, y en esto estamos. Ojalá que se sume toda la gente de Carrillo Puerto y más allá de Carrillo Puerto, que querramos más adelante escuchar cuáles son las experiencias de vida de la gente que enfrenta obesidad y que tiene hoy la posibilidad de salir de ella.